Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos una invitada de recontralujo, Jessica Martínez. Muy buenas y ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal. Gracias, Gus. Un honor estar aquí y estoy segura que va a ser una entrevista espectacular. Excelente. Cuéntanos qué estudiaste y dónde hiciste la práctica. Bueno, me presento. Yo soy Jessica Martínez. Tengo 31 años, Gus, y estudié negocios internacionales en la Universidad del Rosario. Perfecto. ¿Y dónde hiciste la práctica? Bueno, hice la práctica en Kimberly Clark Professional. Es una historia muy linda, Gus, porque claro, es un reto para cualquier profesional arrancar este mundo profesional, esta carrera profesional. Y antes de que empezaran las fechas de iniciar prácticas, yo dije, quiero estudiar en una empresa multinacional como Kimberly Clark. Esa fue de las primeras empresas que estaban en las ferias estudiantiles y no había empezado la fecha para postularse y dije, quiero trabajar en esta compañía. ¿Y cómo hiciste para ingresar? Gus, mandé un correo, mi hoja de vida, antes de que empezaran las fechas, visualizándolo, pidiéndole a Dios y diciendo, quiero trabajar en esta empresa. Inicié el proceso y fui la primera estudiante de mi equipo o de mi generación que consiguió esta práctica y me quedé. Qué bueno. ¿Y cuál sería la clave para que te aceptaran? Porque me imagino que mucha gente escribió ese correo y se presentó, ¿verdad? Totalmente. Autenticidad, Gus, claramente tuve que hacer el proceso de selección, pero fui yo, mostré esa pasión y ese anhelo que tenía de entrar a esa compañía y se me dio la oportunidad. Increíble. Y parece que te fue muy bien, porque entiendo que ya llevas unos buenos años. ¿Cuántos años llevas? Así es, Gus, este año en noviembre cumplo 10 años, imagínate. ¿10 años? Sí, realicé mi práctica y tuve la fortuna también de quedarme en esta compañía. Pero, ¿cómo lograste mantenerte 10 años? Porque yo entiendo, si mal no recuerdo, entraste muy joven, todavía estás muy joven, pero entraste muy jovencita. Yo recuerdo esa pasante, esa niña haciendo su semestre de práctica, con todo cariño te lo digo, con todo respeto, eras una niña tímida, pero eras una hormiguita, trabajando poco a poco y fuiste logrando escalar en la compañía y hoy estás encargada de cosas muy, muy importantes. Así es, Gus. Yo creo que estos 10 años se resumen en tres grandes aprendizajes. El primero es las personas. Definitivamente, más que un profesional, detrás de cada persona que está con la que tienes que trabajar, hay un ser humano. Y esa red de contactos, ese networking, esas amistades que forjas en este camino van a ser fundamentales para aprenderles, para también que te conozcan y para ir creciendo. Entonces, creo que es una de las principales áreas en las que he trabajado y que me han permitido crecer en una compañía. Entonces, está también una segunda y es no levantarte un día sin disfrutar lo que haces. Obviamente hay días buenos, hay días malos, pero que realmente te apasione y lo hagas con el corazón. Eso también es un aspecto fundamental. Si no estás haciendo lo que te gusta, no lo vas a hacer bien. Entonces, disfrutarte cada cosa. Y, por supuesto, también siempre tener esa humildad de aprender cada área, cada cargo, cada tarea o reto que tengas, es una oportunidad de crecer, de aprender y hay que hacerlo con humildad. No importa los años que lleves en una compañía o si ya tienes un cargo muy alto, siempre hay una oportunidad de aprender. Qué bonito. La humildad del eterno aprendiz. Totalmente, Gus, y ahí esto es algo que intento recordarme, lo llevo como mantra y quisiera leerte a ti y a todas las personas que nos claro, están viendo. Por favor, Jessica. Una frase que intento recordarme en los momentos de pronto en el que el ego nos juega malas pasadas o en las que nos recordamos que tenemos que ser humildes y me ayuda bastante. Se llama vivir con la actitud del aprendiz. La actitud del aprendiz nos quita el temor de no ser mejores o perfectos. Nos quita el miedo a fracasar porque en cada fracaso el aprendiz solo ve un maestro. Nos quita la falsa necesidad de triunfar porque el triunfo es una de tantas lecciones. De caídas aprendemos lecciones cruciales de la vida. Fe de aprendiz, confianza de aprendiz, esperanza de aprendiz.
El que aprende nunca pierde, solo aprende. No tenemos nada que perder si podemos aprender. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y esa es mi mantra, Gus. No importa el cargo, no importa con quién me voy a relacionar, pero tratar de levantarme y decir, hoy tengo algo nuevo para aprender, y trato de recordármelo muy frecuentemente. ¡Qué bonito! Devolviéndome un poquito a la pregunta anterior, entiendo que cuando tú empezaste y empezaron a asignarte algunas responsabilidades mayores, las personas te miraban y decían, pero es que ya está muy joven para darle esa responsabilidad. ¿Cómo manejaste ese tema? Total, Gus, creo que esta fue una oportunidad que me dio la vida y la aproveché al máximo, a pesar de que en ese momento sentí mucho miedo. Y es que básicamente habían dos, casi tres líderes muy importantes de la compañía que justo salieron al mismo tiempo. Y el negocio seguía andando y estaba una analista de marketing con 23 añitos, chiquita porque tengo cara de, por mi estatura también me veo muy joven, con muchos retos profesionales. Y acaba de llegar un nuevo country manager. Este country manager dijo, ella es la gerente de mercado o él es el equipo de mercadeo, y yo me comprometí con él a darle la vuelta y a responder por los retos que teníamos como compañía ese año. Qué bonito. ¿Cuál fue el secreto? Pues muy joven, pero trabajé de la mano de áreas comerciales, trabajé con el equipo disponible, entendí el negocio y logramos sacar ese año con excelentes resultados. Hoy ese gerente es un gran líder de la compañía en la que estoy y recordamos esta anécdota con mucho cariño porque fue fundamental sentirme retada para saber el potencial que tenía y cómo podía lograr algo que antes lograban tres gerentes de un alto nivel. Entonces, definitivamente fue mucho aprendizaje y ese es otro consejo también. Hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida, incluso si te da miedo. Qué bonito, qué bonito. Y me consta, pero lo hiciste. Hiciste parte de ese proceso, por supuesto. Y lo hiciste muy bien en cada uno de los cargos que tuviste a bien. Bueno, Jessica, ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a todos estos jóvenes que nos ven en nuestro canal? Que yo sé que te están viendo a ti como un referente. ¿Qué consejo les darías? Gracias, Gus, nuevamente por echarme tantas flores. Es un honor para mí. Te las mereces. Mil gracias. Daría varios consejos. Lo primero, hay que mantenerse vigente. Tendencias ahorita como la inteligencia artificial, la sostenibilidad. Realmente, estas son dos tendencias de los cargos de mayor demanda en el mercado. No importa en el área en el que tú estés, hay que involucrar estas tendencias y hay que mantenerse vigente. Dos, esa humildad, esas ganas de aprender, no importa el rol en el que estés. Y por supuesto, disfrutar lo que haces. Definitivamente hay que meterle corazón, pasión y creo que eso es lo que hace la diferencia en los profesionales que admiro, en las personas con las que me gusta rodearme en el trabajo y que realmente me inspiran a seguir trabajando por ser cada vez mejor. Qué bonito. Entiendo que eres una viajera frecuente y te gusta conocer otras culturas, otros países y traer ideas de allá, ¿por qué no? Coméntanos así brevemente, ¿cómo has disfrutado esa parte personal de tu vida? Gus, es una pasión que tengo y es algo que también me ha permitido mi trabajo. Definitivamente viajar te abre la mente, te permite mantenerte actualizado de tendencias de otros continentes, ver también otras visiones de otras culturas que nos aportan, de las cuales tenemos mucho que aprender, o también identificamos fortalezas de nuestra cultura latina que hay que potencializar y que nos retan, ¿no? Entonces, definitivamente, viajar abre la mente. Yo invitaría a los jóvenes que en su edad temprana aprovechen para viajar, para conocer distintas culturas, para también aprender otros idiomas que definitivamente abren puertas y que estoy segura que
Nadie se arrepentirá en un futuro de conocer unos países, de recorrer muchos kilómetros y pues definitivamente los viajes y las experiencias no te los quita absolutamente nadie. Entonces Nadie sería nos un quita gran lo consejo. bailado. Totalmente, vos. Jessica, ha sido un verdadero gusto, un placer. Qué cantidad de regalos le diste a nuestro auditorio. Mil gracias por haber estado acá en nuestro canal Horizontes del Mañana. Por favor, despídete. Gracias, Gus, de verdad por tenerme aquí. Eres una persona que ha hecho parte de esta carrera profesional. Se lo cuento a todas las personas cercanas. Ha sido un coach en mi vida, no solo en la parte profesional, sino también por el ser humano espectacular que eres. Y qué bueno que puedas seguir dejando huella en la vida de las personas, no solo de la compañía en la que hicimos parte y trabajamos juntos, sino a través de estas redes y estas personas que pueden escucharte. Muchísimas gracias, Jessica. A todos ustedes, mil gracias por haber asistido a este maravilloso conversatorio con Jessica Martínez. Un ejemplo, un referente a seguir. Una feliz noche para todos. Muchos éxitos.